En el 2019, cerca de 400 personas recibieron tratamiento bucodentales y charlas educativas por medio del proyecto de protección de la salud oral dirigido a la población indígena de Zabalito en Cotobruz. Es promovido por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica como parte de sus acciones de apoyo social y que es desarrollado gracias a la colaboración de odontólogos voluntarios. Entre abril y octubre del año anterior se realizaron 7 giras en las que se aplicaron cerca de 1,000 procedimientos odontológicos entre exámenes clínicos, resinas, raspados, profilaxis, amalgamas, extracciones y reconstrucciones dentales y más. La iniciativa llevó atención odontológica y charlas de educación en idioma nove a las comunidades de San Miguel y Las Mellizas, muy cercanas a la frontera con Panamá, donde sufren problemas de acceso a los servicios de salud. Una de las beneficiadas es Daisy Jiménez, quien vive en La Lucha, un pueblo alejado a 12 kilómetros de San Vito de Cotobruz. Ella es asesora cultural, es decir, un enlace entre el pueblo indígena Nove Buglé de la zona sur del país y las personas externas a la comunidad. Doña Daisy habla su idioma y también español, lo que facilitó el desarrollo del proyecto. El beneficio del proyecto es bastante bueno para la familia que, qué sé yo, no tiene casi que acceso a la odontología, porque eso le sale muy caro. Entonces a la familia, más que todo, a los indígenas, le sale, o sea, muy bueno. Me beneficia a mí y también a muchas familias de la comunidad de San Miguel. La atención odontología no, en la comunidad, simplemente aquí en la comunidad de San Miguel no hay. Solamente ir a San Vito, que queda como a 8 a 12 kilómetros más o menos de camino, y los pasajes casi que no hay. Y hay muchas familias indígenas que tienen bastante familia que atender o qué sé yo así, y no hay plata para los pasajes. Sí, el tratamiento que yo he recibido es extracción de las muelas, del diente, calza, limpieza, en caso de mis hijos, la limpieza, la calza, extracción de diente, de muela, igual. Eso es lo que la atención que hemos recibido. Para recibir atención odontológica, esta ama de casa y madre de 6 hijos debe recorrer 12 kilómetros para llegar al centro de salud más cercano. Pero desde hace 3 años es una de las beneficiadas con el proyecto del Colegio de Dentistas. Trae buenas actividades como educaciones, cómo limpiarse los dientes, cómo enseñar, cómo ayudar a los chiquitos a limpiar los dientes y con qué utilizarlo prácticamente si no tiene algunos, qué sé yo, cepillo a mano, puede usar pañito. Si no tiene Colgate, puede usar ceniza o bicarbonato. Y usar hilo dental, hilo de saco. Es importante porque eso previene las enfermedades en la boca principalmente. Porque si la boca se enferma también todo el cuerpo. Entonces, si nos descuidamos de la boca, todo el cuerpo se va a enfermar. Porque son la principal entrada donde hay enfermedades. En el colegio vieron la necesidad que enfrenta esta población para el acceso a la salud bucodental. Lo que ha buscado es acercarse a comunidades lejanas y en específico en poblaciones indígenas de la etnia Nove Buglé que habitan el sur de Costa Rica, específicamente en Cotobruz. Hemos visto la necesidad de que estas poblaciones muchas veces son invisibilizadas, enfrentan retos, dificultades en lo que es el acceso a los servicios de salud y por lo tanto es importante que diferentes organizaciones y el sistema se acerque para que puedan estas comunidades también tener el cumplimiento o la garantía de accesar como un derecho a la salud y también en específico a la salud bucodental. Como parte del proceso llevan un registro. Primero tienen que llenar como un registro para nosotros tener como toda la información del nombre, de la edad, que es muy importante, ver si anteriormente se fueron tratados acá, si han tenido algún padecimiento, si toman algún medicamento en específico, si tienen alguna alergia. Y todo ese proceso lo documentamos. Firmamos consentimientos para que ellos puedan estar tranquilos de que las cosas que se van a utilizar van a estar ahí como documentadas y ya listo se pasa a los pacientes para que los estén tratando. Ahorita estamos tratando dos modalidades, una de odontopediatría y una de adultos.
Como parte de los objetivos del colegio es el educar a la población sobre la importancia de la salud bucodental y principalmente llevar atención gratuita a aquellas comunidades en condición social vulnerable, como son los pueblos indígenas. El colegio facilitó gran parte del equipo y materiales para los tratamientos, la coordinación administrativa, así como el apoyo logístico, transporte y estadía del grupo de voluntarios. Cabe destacar que también se contó con el apoyo de otras organizaciones como la Universidad de Costa Rica y otras fundaciones. Esta iniciativa tiene ya 3 años y se contabilizan en ese periodo 1.200 personas atendidas.